Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Archipiélago Histórico. Mi nombre es Ramón González Arango López y ahora mismo tengo por segunda ocasión al doctor Michael González Cruz. ¿Cómo está todo? Todo muy bien. Muchas gracias por esta nueva oportunidad de compartir con toda tu audiencia. Es un episodio que sin duda alguna un montón de gente ha estado esperando. Yo creo que ahora por un par de meses. Este básicamente sería la segunda parte del episodio que tuvo que ver con todo lo que es la lucha armada por la independencia de Puerto Rico, intrigas políticas y clandestinaje. Así que en este episodio vamos a ir un poco más profundo en ese asunto, pero para empezar, antes de comenzar este episodio, me gustaría hacer una especie de síntesis del episodio anterior. Lo que yo entiendo son las tesis o conclusiones del primer episodio que hicimos. A grandes rasgos yo pienso que la lucha por la independencia de Puerto Rico armada tiene una presencia muy importante en la diáspora. Y que muchísimos de estos movimientos armados tienen sus orígenes en la diáspora, en ciudades grandes como Chicago, Filadelfia, Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esta gente importa es su modelo de guerrilla o lo que sea y llegan a Puerto Rico. O sea que eso, la importancia que eso tiene es que quizás le puede sacar la idea de la cabeza de mucha gente de que okay, estos son movimientos todos del patio. No necesariamente. Muchos de estos grupos tienen su origen en los Estados Unidos con grupos de puertorriqueños independentistas que llegan a Puerto Rico y siguen luchando por la independencia de forma armada y clandestina. Hablamos de los diferentes movimientos, que yo creo que es una conclusión bien importante. No solamente el Ejército Popular de los Macheteros, está el MIRA, está el MAPA, FLNA, todo esto tiene diferentes siglas, pero yo sé que el que se lleva el protagonismo muchas veces, ¿verdad? Por lo menos el que la gente más conoce es el de los macheteros, el Ejército Popular de los Macheteros. Pero no es la única organización armada que ha luchado por la independencia de Puerto Rico. Yo creo que a grandes rasgos esos son los dos puntos más importantes que por lo menos yo me lleve de la conversación anterior. ¿Algo que te gustaría añadirle a eso? No, concurro con tu síntesis de cómo tratamos este tema en nuestra primera conversación. Definitivamente lo abordamos desde cuál fue la contribución de la comunidad puertorriqueña en el exilio, desde ese momento de Grito de Lares, 1868, Nueva York, con algunos puertorriqueños en el sur de la ciudad de Nueva York, conspirando con los cubanos a favor de la independencia. Establecimos, ¿verdad?, que de ahí en adelante va a haber una relación de colaboración también a nivel internacional con Ramón Emeterio Betances y los anarquistas en Europa. Lo llevamos, ¿verdad?, a esas primeras guerrillas que se conocían como tiznados, que no eran otra cosa, ¿verdad?, que una serie de bandas que estaban en contra del colonialismo español. Algunas se unieron, decíamos, a las tropas norteamericanas para sacar al ejército español de ocupación en el 1898. Otras, cuando se dieron cuenta que los norteamericanos no tenían intención de liberar a Puerto Rico y de honrar su independencia, pues entonces comenzaron a combatir a las tropas norteamericanas. Quizás la más destacada y conocida, la de Águila Blanca. Ya habíamos mencionado que René Pérez, Calle 13, estaba trabajando un producto, ¿verdad?, de cultura popular, una película con la Sony, donde iba a destacar este personaje. Lo cierto es que Filiberto Ojeda Ríos, en alguna de sus entrevistas, ha confirmado que el nombre de los macheteros surge de una de esas bandas de tiznados, de rebeldes, que combatieron la invasión norteamericana en el 1898, 1900, que también fue conocida como la de los macheteros. Sí,
quizás es la organización, el Ejército Popular Boricua, Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, más conocida o que más ha llamado la atención, y debe ser, ¿verdad? Porque desde su organización formal en 1976 y sus tres etapas o transformaciones, pues se ha mantenido activa con sus altas y con sus bajas y sus contradicciones y controversias internas hasta el día de hoy. Tan cerca como el año 2016, el FBI, el Tribunal Federal en Puerto Rico, estaba ordenando a una serie de macheteros como José Segarra Parmer, Orlando González Claudio, el hermano menor de Norberto y de Avelino, y al compañero Norberto Cintrón Fiallo, que se sometieran a unas pruebas de ADN. Si no, serían ¿verdad? Encarcelados por desacato. Y lo que alega el FBI, el Departamento de Justicia y el tribunal es que se trata de una investigación, dice el juez Fuste, que tiene que ver con el ataque de los macheteros y otras organizaciones clandestinas armadas que tuvo lugar el 4 de diciembre de 1979, que dejó un saldo de dos marinos que cayeron en combate mientras se dirigían a una base de inteligencia naval en Sabana Seca, y otros 10 heridos. Y quiero verla mencionar que estos dos marinos que cayeron en combate recibieron la más alta distinción del presidente de los Estados Unidos, y también los demás recibieron la medalla de valor, los sobrevivientes. De tal forma que en este sentido, el gobierno de los Estados Unidos reconoce este acto como un acto de guerra, ¿verdad? Y no como un acto de violencia improvisado. Se trata, en efecto, de un ataque político-militar de una organización como los macheteros y otras organizaciones que participaron, los voluntarios, que decidieron en represalia de lo que ellos consideran fue el asesinato de un activista pacifista asesinado en Tallahassee, en una cárcel federal en la Florida, después de haber participado en unas protestas por sacar la Marina de Vieques en el 79, y confirma, ¿no?, este estado beligerante, este estado de guerra, que es producto de la relación colonial que el pueblo puertorriqueño lleva relacionándose de esta forma colonial con los Estados Unidos hace 125 años. Yo hablé sobre este episodio junto con una persona de la diáspora, un puertorriqueño. No voy a mencionar su nombre. Él me dijo que había mucha actividad revolucionaria, por así decirlo, en Connecticut. Y que él me dice que hay muchísima gente de esa área, muchísimos puertorriqueños que estaban de alguna manera, creo que había un partido del PSP también, tiene una participación en Connecticut, no estoy seguro, algo así me comentaron. Pero él me dijo que él ha sabido de gente que con la que él ha hablado, que estaba para esa época por allí, que se tuvieron que ir del estado, porque el FBI estaba por el área y estaban siendo estudiados y había todo tipo de investigación. O sea que más evidencia de que la independencia o de que la lucha armada por la independencia de Puerto Rico o la lucha por la independencia de Puerto Rico en general no solamente está limitada a los límites territoriales de Puerto Rico. O sea que eso a mí me pareció muy interesante y yo me hice la película en la mente de esta gente de los años 70 en Connecticut, estos puertorriqueños de alguna manera haciendo su parte. Y que de momento, espérate, no, esto está muy caliente aquí. Déjame irme para Florida, déjame irme a otro lugar un ratito y después regresamos. Eso me pareció un dato bien interesante y bien curioso.
No sé qué más me puedes decir sobre eso, porque me gustaría darle énfasis a ese, a esa participación de la diáspora. Bueno, Hartford, Connecticut fue escenario de una de las acciones político-militares más dramáticas de el Ejército Popular Boricua Macheteros, que fue la expropiación de 7.2 millones de dólares de un depósito de la Wells Fargo en Hartford, Connecticut. Y que dicho sea de paso, uno de los protagonistas de esa actividad, ¿verdad? Político-militar fue Juan Segarra Palmer, un puertorriqueño criado en Puerto Rico, pero que estaba realizando estudios de Government Studies en Harvard. Y es la persona que recluta a uno de los guardias de seguridad de la compañía para preparar este asalto o esta recuperación de fondos, ¿verdad? Depende de cómo usted quiera narrar el evento, si es de parte, pues, del Estado, ¿no? Pues sería un asalto, un robo, si es de parte del Movimiento de Liberación Nacional, pues sería una expropiación o recuperación. Sí, hubo en todos los Estados Unidos, no solamente en Hartford, Connecticut, en Boston, en todo el estado de Massachusetts, Nueva Jersey, Filadelfia, como menciona, Chicago, el noreste, desde la década del 70 hasta la actualidad, un movimiento de liberación nacional en nuestra diáspora. Pero, como habíamos comentado en la conversación anterior, Chicago, que tiene un paralelo con la migración puertorriqueña de la década del 50, obreros no diestros que van a la fábrica, también se había convertido en una de estas grandes comunidades. Ana Ramos Saya llama a Chicago mi barrio nación, donde los puertorriqueños allí recrean toda una serie de carnavales y de actos de recordación de los eventos políticos del nacionalismo puertorriqueño, aparte de las navidades, ¿no? Y otro tipo de rituales característicos de nuestra cultura. El PCP tuvo entre 1972 y 76 aproximadamente un brazo armado clandestino. Que fue dirigido como líder político-militar por el compañero Ángel Agosto, que a su vez era el secretario de Asuntos Obreros del Partido Socialista Puertorriqueño. Obviamente, esa organización clandestina interna del Partido Socialista Puertorriqueño era dirigida por la Comisión Política del Partido Socialista Puertorriqueño, donde estaba Juan Marivera y otros líderes reconocidos como el licenciado Alberto Márquez. Y Ángel Agosto se separa en este periodo del 76 al 78, y él en una de sus obras y en una conferencia que tuvimos en el Colegio Mayagüez en el 2005, nos relató que en ese periodo se había comunicado con Filiberto Garrillo, donde se fundó la revista Pensamiento Crítico, que podemos ver que Sé mientras, quién es. sí, no, yo creo que tiene una obra, Voces de Bronce, es uno de sus libros que yo diría que es maravilloso, es una novela histórica donde con eventos de la vida real, cubriendo, ¿verdad?, las identidades de algunos de los protagonistas, pues para evitar que sean perseguidos incluso hoy en día, pues narra ese periodo. Y termina, ¿verdad?, con una reflexión de lo que podría ser esta lucha ahora en el siglo XXI. Esta organización se estima que llegó a tener más de 300 cuadros políticos militares entrenados. Pero cuando el Partido Socialista Puertorriqueño decide seguir la línea prosoviética en América Latina y el Caribe, donde la
La solidaridad internacional estaba enfocada en aquellos partidos políticos electorales que estaban en ese proceso, ¿no?, de elegir parlamentaristas, incluso candidatos a presidentes en la región. Pues parte de este grupo se separa. Dicho sea de paso, habíamos mencionado que el Ejército Popular Boricua comienza a organizarse en el 1976 con aquellos miembros del MIRA, y el MIRA fue la organización Movimiento independiente. fundada por Filiberto G. Darío, ¿sí? Sí, movimiento independentista. ¿Cómo era la sigla? Revolucionario Armado. Hay un libro bellísimo que es este que estoy presentando aquí, de Álvaro Rivera, donde él documenta la transformación de Filiberto G. Darío como músico, como joven migrante, en un guerrillero urbano entrenado en Cuba. Y los debates que había en esta época entre aquellos independentistas que eran pro-soviéticos, leninistas, pro-chinos, como los del Partido Socialista Obrero, los que eran más nacionalistas revolucionarios, como Filiberto G. Darío. Y es una belleza del libro. Él utiliza las carpetas para extrapolar, ¿verdad?, información desconocida de esta época, y también entrevistas a dos miembros de el MIRA, uno de ellos, Joaquín García Maya, que también había sido miembro del M26. Y esto me lleva a aclarar un asunto, y es que desde antes del triunfo de la Revolución Cubana, mucho antes de que la Revolución Cubana se convirtiera en un Estado dirigido por un partido único comunista, los puertorriqueños ya se habían relacionado y se habían solidarizado con el movimiento para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Y en mis investigaciones recientes he encontrado que hasta Daniel Santos compuso una canción dedicada a los guerrilleros en la Sierra Maestra, diferente de la que era la canción oficial del M26, pero era la más popular y era, bueno, era de Daniel Santos, era la más conocida en la radio cubana. Y Alberto Márquez, que era descendiente de hacendado en Hormiguero, hacendado cafetalero, que estudió un año en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas, y también hizo el primer año del programa del ROTC, de la Reserva de Oficiales de Universitarios, ¿no?, del Ejército. Él, antes de entrar a la universidad, aún siendo estudiante de high school, que de hecho terminó como Filiberto a los 16 años, una gente muy inteligente, había colaborado con ese M26 a distribuir acá el periódico del movimiento contra Batista, a vender sellos y distintivos, insignias, a reclutar a gente que apoyara en Estados Unidos y que fuera a Cuba, ¿no?, a unirse a ese movimiento amplio en contra de la dictadura de Batista. Y esto ocurre antes de que la FUPI se organizara en 1956, antes del triunfo de la revolución. Y otra persona que menciona Álvaro Rivera, que es Gonzalo Cabaza, participó del M26 en Nueva York con Filiberto G. Darío, y también participó del M26 en la guerrilla, antes del triunfo en el 59. El caso de Filiberto es que él se une al M26 en Nueva York, dirigido, ¿verdad?, por Pelegrín García, que había sido un líder estudiantil de la huelga del 48. Déjame hacer un comentario particular que te va a parecer bien curioso. Ese personaje de apellido Cabaza, ¿cómo se llama? Gonzalo Cabaza. Ok.
Yo conozco a un familiar de esa persona Ah, qué y es bien. doctor en historia del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y es un excelente escritor y va a estar próximamente en un episodio de Archipiélago Histórico en donde vamos a estar hablando de una novela, ensayo que él escribió y aquí la tengo. Y esa novela se llama La Reina Pálida y él se llama Germán Cabaza Barber. En la primera vez que nosotros conversamos, yo le dije, mencionaron a una persona con tu apellido en uno de los episodios que yo hice para el podcast, para Archipiélago Histórico. Ese apellido no es para nada común en Puerto Rico. Es un apellido de esos que no es un Rivera, ni un Rodríguez, ni un López de la vida. Entonces me dijo, sí, ese es familiar mío. O sea que para que veas que esa gente, de alguna manera u otra, todavía está envuelta en algún asunto político o por lo menos intelectual, vamos a ponerlo de esa forma. Pues la historia de Gonzalo Cabazo es también maravillosa, porque él era un joven que simpatizaba con el nacionalismo, migra a los Estados Unidos, allá conecta con el M26 este, que era perfectamente legal en Estados Unidos también. Parte de la población quería derrocar a Batista. Sí. Allí conoce a Pelegrín García, este líder estudiantil que venía del nacionalismo puertorriqueño, pero que había participado de la Segunda Guerra Mundial, tenía entrenamiento militar, y allí coincide con Filiberto Hedda Ríos. En el caso de Cabaza, Cabaza ingresa a la guerrilla cubana y combate. En el caso de Filiberto se queda en Nueva York hasta después del triunfo de la Revolución Cubana, que es cuando él va a Puerto Rico a entrenarse, según van a Sí. poder ver en la obra de Álvaro Rivera. Ahora, Cabaza, no nos podemos olvidar que es uno de los fundadores del movimiento armado del pueblo, del MAPA, que tenía un campamento en Moca y tenía otro campamento en Ciales. Eran jóvenes nacionalistas revolucionarios. Parte de las actividades político-militares de ellos fue el hostigar a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que estaba aquí en base de Reini. Y el día que la policía de Puerto Rico interviene en su campamento, uno de los jóvenes guerrilleros cae en combate y otros 10 son arrestados. Y al día siguiente, el gobernador Luis Muñoz Marín anuncia que habían identificado otros 28 miembros de esta guerrilla. O sea que a veces pensamos que se trata de 3, 4, 5, 6 personas, ¿verdad? Enfocados en un solo lugar, ¿verdad? Pero aquí vemos que están con operaciones en Aguadilla, Ciales, se menciona de unos talleres que ellos utilizaban en el pueblo de Vega Baja, Bayamón. Y Gonzalo Cabaza es una persona que yo espero que el pariente y autor de este libro también quiera estudiar. Él tenía unas fotos, incluso Gonzalo, en su uniforme, con su distintivo del M26. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que Alberto Márquez, ¿no? Pues se traslada a San Germán, termina de estudiar ciencias naturales en San Germán y pasa en el 59 a la Facultad de Derecho en Río Piedras. En ese momento, pues se da el triunfo y se gradúa de nuevo, muy joven, creo que a los 21 o 22 años, si no me equivoco, y se va a combatir la contrarrevolución que ocurre, que lo estuvo discutiendo uno de tus invitados recientemente. Gilberto Arias. Correcto. Y pues allá, a las órdenes del comandante Almeida, es entrenado como guerrillero, ¿verdad? Para combatir a estas guerrillas que, como bien sabes, estaban de acuerdo con el derrocamiento de Batista, pero no estaban de acuerdo con el establecimiento de un régimen socialista en Cuba. Y eso, bueno, pues es un episodio que me ha hecho pensar a mí, precisamente gracias a ese podcast, que los puertorriqueños también participaron
en la defensa de la Revolución Cubana en un momento bien difícil, que fue cuando ya no estaban peleando con el ejército de Batista, que era un ejército bastante débil, indisciplinado, que no tenía moral, sino que ahora estaban combatiendo con una serie de cubanos, ¿verdad?, que estaban motivados por defender lo que ellos entendían era la democracia en Cuba, otros que eran mercenarios a sueldo de la CIA, que fueron los que participaron en Bahía de Cochinos. Y lo mismo va a ocurrir en Nicaragua, donde hay muchos puertorriqueños que van allá por solidaridad y en misiones pacifistas, académicas y de salud, pero hay otros que se unen a la defensa de la revolución después del triunfo en contra de los operativos de la CIA para debilitar esa joven revolución. La cuestión es que Alberto Márquez también está en esa línea nacionalista revolucionaria de Pelegrín García, de Gonzalo Cabasa, de Filiberto Ojeda Ríos. Pero Alberto se va a mantener más vinculado a los Comandos Armados de Liberación Nacional, que fue el primer brazo armado del movimiento pro independencia, y el MPI se fundó después de la FUPI, después del triunfo de la Revolución Cubana en el 59. El mismo Juan Mari lo describe como un partido pequeño burgués, de intelectuales, profesionales, pequeños comerciantes, bien influenciados por el nacionalismo. Estamos hablando de que en el 50 fue la insurrección, que en el 50, el 1 de noviembre, el presidente Truman ordenó a los aviones de combate que estaban en base Reymy atacar Utuado. O sea que Sí, era un bombardear. momento donde la violencia política era de parte y parte, del régimen y de parte de un movimiento independentista. Que había decidido organizarse para resistir esta relación colonial que se iba a coronar con el establecimiento del Estado Libre Asociado. No en balde que se ordena en este momento de la revolución del 50 el ajusticiamiento de Truman en Casa Blair, en el que muere Griselio Torres Ora. Y Oscar Collazo, pues, encarcelado también por 20 y pico de años, y en ese enfrentamiento cayó también en combate de la otra parte uno de los agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, pues protegiendo la residencia del presidente. O sea, relato esto, ¿verdad? Porque escuchamos que el MPI se funda en el 59. Mire la distancia que hay, 4 o 5 años. De estos eventos, la aparición de los Comandos Armados de Liberación Nacional, se organizan en el 63 totalmente en secreto, hacen acciones y operativos militares hasta el 1968 para celebrar el centenario de Lares, y ahí es donde anuncian que llevan un tiempo organizado, que han preparado un ejército, ¿verdad?, para retar la relación colonial con los Estados Unidos, y una de las primeras acciones de los CAL A es los el cal. ajusticiamiento de los marinos en el 1970, después que Antonia Martínez Lagares, la mártir estudiantil, pues fuera asesinada, ¿verdad?, por lo que aparenta ser, ¿verdad?, un disparo de la policía de Puerto Rico. Así que es un periodo bien violento que pasó del nacionalismo albigeísta, que se parecía mucho al nacionalismo irlandés, del ejército republicano irlandés, que se comportaba como un ejército regular, que tomaba Jayuya, que tomaba Utuado, que intentaba tomar la fortaleza, ese tipo de maniobras, a lo que sería la lucha armada y clandestina, que va a tener unas características, digamos, de mitad del siglo XX en adelante, de las guerrillas urbanas, ¿verdad? Parecidas a los Tupamaros en Uruguay, a la que perteneció presidente Pepe Mujica, al M-19 de Colombia, al que perteneció el presidente Petro. Así que estas nuevas organizaciones, ¿verdad?, van
Van, y no se me ha olvidado por dónde íbamos, van reagrupándose, lo que quedaba de los Cal, lo que quedaba de Elmira, lo que había sido unos comandos obreros revolucionarios organizados por los hermanos González Claudio, van a organizar en el con Filiberto y los hermanos González Claudio el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, que 2 años más tarde, en el 78, anunciaría su Ejército Popular Boricua Macheteros. Y con esto resumo, ¿verdad? Sí. Se unen también aquellos cuadros militares que habían estado dentro del aparato clandestino del Partido Socialista Puertorriqueño, porque el PSP se alejó de la lucha político-militar para concentrarse en la lucha electoral. Okay, entiendo. Mira, hay unas cosas que hay que me gustaría expandirlas un poco porque se supone que antes de que este episodio salga ya yo haya publicado otro. Con un arqueólogo cubano, Orlanger de Lara. Y en ese episodio él está haciendo unas excavaciones que yo creo que ya a estas alturas las debió haber terminado en una batería española en la costa de Matanza. Y lo interesante de esa batería militar española es que tiene varios periodos de ocupación. Primero son los españoles, naturalmente, y los criollos. Después es Batista y después es utilizada por lo que sería después post-revolución. Que eso de la revolución a mí me gusta retarlo un poquito porque a los cubanos y particularmente a los que son afines con con Castro y con los ideales, ellos hablan de una revolución que continúa y yo soy partidario de la idea de que la revolución termina en el 59 con la victoria. Pero nada, eso sería, qué sé yo, quizá un debate para otra ocasión. El punto es que en Cuba no necesariamente está más que el M26 y me interesaría saber si el apoyo puertorriqueño se volcó a más de una organización y no solamente al M26, porque había un directorio revolucionario y habían distintas organizaciones obreras y estudiantiles que también tomaron armas y estaban peleando en contra de Batista. Que eso sería interesante abordarlo y explorarlo. No, es un tema de estudio también que no se ha explorado. Estoy seguro que los amigos que están haciendo su trabajo de investigación para el bachillerato, maestría, doctorado, podrían interesarse en este asunto, a diferencia de cuando yo hice mi trabajo sobre el nacionalismo revolucionario y la lucha armada en que se publicó en el 2006. Ahora abunda los materiales a través de la página con la que yo colaboro, que es el Centro de Documentación de los Movimientos Armados, CDEMA.org, una página que ya tiene más de 15 años, que no solamente recoge documentación de los movimientos, de todos los movimientos puertorriqueños armados, sino de toda América Latina y el Caribe. Y otra página muy interesante que se llama Coabey, que me parece que son jóvenes que recientemente han terminado sus maestrías y doctorados en el Centro de Estudios Avanzados, donde han depositado documentos disponibles, ¿no? De los macheteros, los voluntarios, los CAL. Y te quería hablar hoy de uno de esos documentos que ellos han publicado, que se llama Las Normas de Funcionamiento Clandestino. Es un documento de los macheteros del 15 de mayo de 1990. O sea, Filiberto acaba de regresar al clandestinaje después de eludir la vigilancia a la que lo tenían sometido con un grillete electrónico. Y ya hay un documento donde se está analizando las fortalezas y debilidades, triunfos y fracasos que había tenido el Partido Revolucionario de los Trabajadores y el EPB Machetero, precisamente, ¿verdad? Porque se suscitó una división entre ambas dimensiones de la misma organización, y ellos han publicado este documento
que lo que a mí me parece genial del mismo es que no está enfocado en las divisiones personales o ideológicas que hubo en el momento, sino en cómo ellos iban a lograr. Esto es como una segunda etapa de los macheteros, del 90 al 2005, estos 15 años, en los que Filiberto Ojeda Ríos es el responsable general de cómo ellos van a desarrollar estructuras clandestinas, seguras, comunicaciones que salvaguarden las identidades y seguridad de todos los miembros y colaboradores de la organización. Y es un manual de cómo se realiza el trabajo clandestino, muy similar al de los Tupamaros o a los documentos del M-19 en Colombia y otras organizaciones que han tenido ese carácter político-militar más urbano, ¿verdad? Porque vi que el otro día invitaste a Genaro Abraham. Sí. Un episodio espectacular. Voy a tener que escucharlo varias veces porque sabemos que las guerrillas colombianas de mayor duración, las FARC y el ELN, pues tuvieron un origen rural, campesino, y pues se han concentrado más en esa geografía que corresponde a su realidad nacional, ¿no? Y ese no fue el caso de Puerto Rico. Así que este documento que pueden ver en Coabey, que se llama Normas y Funcionamiento Clandestino, del 15 de mayo de 1990. Ahorita lo discutimos porque lo que estamos haciendo en esta conversación es que ya hablamos un poco de cuál es el origen de los macheteros Sí. en 1976 al 78, esa reagrupación que hubo. Ya te marqué, ¿verdad?, que en el 90 hay otra etapa, que después de que Filiberto cae en combate, y es un error decir que lo asesinaron, ¿verdad? Quizás usted puede decir que fue un asesinato político, pero Filiberto era responsable general de un ejército, fue entrenado para esto, cumplió a tiempo completo estas funciones. Él no era un reservista o una persona que hacía esto, ¿verdad? Porque era un aventurero, ¿no? Y él cae en combate como el comandante en jefe, ¿no?, de su tropa. Y después de eso, vamos a ver que hay una reorganización de los macheteros en la actualidad, que tan cerca como en el lares del 2022, el PRTP de macheteros y el EPB de macheteros, el Sitio Popular Boricua, anunciaron su reunificación. Y ahora tienen un nuevo perfil, ¿verdad?, que apunta Sí. a que la organización tiene un carácter ideológico más socialista, ¿verdad?, y menos nacionalista. Simplemente quería hacer el comentario de que esa fundación de los macheteros en el 76 por poco no ocurre, porque yo escuché el dato de que a Filiberto Ojeda Ríos lo invitaron a participar en la expedición de Che Guevara en Bolivia, y él dijo Sí, que no. correcto. Eso es un dato que yo comparto Ajá. en mi libro A Plena Voz, que se publicó originalmente en Claridad, en un artículo que yo escribo sobre Alberto Márquez. El libro A Plena Voz está gratuito. Te escribe A Plena Voz, Michael González, y le va a aparecer un artículo que se tituló Alberto Márquez, maestro y militante, en la que se revela en la voz de Rafael Cancel Miranda, que en efecto, Filiberto fue invitado por el Che Guevara a participar de la expedición en Bolivia. Y también te quería comentar que en el caso de Alberto Márquez, regresa de combatir la contrarrevolución en el oriente cubano, ejerce como abogado, milita en el MPI, pasa a las estructuras de la dirección del PCP y también va a participar de la guerra en Angola, que tiene que ver con ese episodio. Y pues me gustaría conversar con tu invitado porque hubo otros puertorriqueños que también de forma voluntaria se unieron a ese experimento, ¿verdad? Grabamos otro y Sí, qué es bueno. completamente sobre Angola, así que te lo voy a enviar. Ya. Y esto me ha llevado también, ¿verdad? Porque es que uno no termina nunca de investigar, uno descubre ángulos nuevos. Lo que ha sido una trayectoria, un patrón de comportamiento de los puertorriqueños
solidarizarse no solamente pacíficamente, colaborando en cosas de salud y académica, sino también militarmente. Por ejemplo, recientemente falleció Félix Ojeda Reyes, historiador de Betances, Sí. pero que también había publicado Los puertorriqueños que tumbaron a Trujillo, un libro que relata la expedición del 14 de junio de 1959, en la que participaron 12 puertorriqueños, 6 de ellos, ¿verdad?, que se quedaron en Cuba, y otros 6 que llegaron a combatir en la República Dominicana. Y te voy a hacer este cuento. Dos de ellos eran puertorriqueños radicados en Nueva York. Y en el 1974 también hay una expedición de uno de los Camaños, que había sido un militar que se rebeló en contra de Trujillo y organizó su propia guerrilla, que fueron transportados por ese ejército clandestino del PCP a la Bahía de Oca en República Dominicana. Y Ángel Agosto tiene un libro reciente que se llama Trayectoria de la Muerte, Sí. que él documenta y explica, ¿verdad?, el resultado de su investigación, que le comisionó el PCP, ¿verdad?, a ver cuáles fueron los errores que se cometieron y por qué esos tres compañeros sufrieron no solamente prisión, sufrieron tortura en manos del ejército dominicano. Así que esta es otra dimensión que espero. Voy a presentar algo en Colombia esta primera semana de noviembre, pero en realidad es un bosquejo, literalmente, es un mapa preliminar de este tema. Pero nada, ¿qué ocurre? Que en este periodo de los macheteros, que es bien conocido, del 78, digamos, hasta el 1988, que es cuando tienen lugar el proceso judicial en el que los macheteros se dividen, ¿verdad? Ya estaban divididos por razones gerenciales, administrativas, de cómo se debía invertir ese dinero recuperado en Hartford, Connecticut, que tú mencionaste. Algunos de ellos entendían que debería dedicarse mayormente a respaldar las revoluciones nicaragüenses, salvadoreñas, otros a la organización de un partido obrero socialista desde la fábrica, los comercios, las zonas industriales. Otros entendían, ¿verdad?, que debía ser mayormente para la infraestructura, la logística, las casas de seguridad, los vehículos, las armas, la tecnología para inteligencia. Y además, siempre estuvo en la organización ese equilibrio o desequilibrio en si iban a tener un perfil más nacionalista revolucionario que no desembocara en un proyecto socialista. Sí. Y eso, pues, sabemos que también contribuyó a esa división. Y finalmente, ¿verdad?, como lo han documentado también estudiantes del Centro de Estudios Avanzados, que algunos de ellos decidieran enfrentar juicio desde que fueron citados al gran jurado y admitieran la culpa y fueran sentenciados, ¿verdad?, a través de un proceso de negociación, pero son igual de revolucionarios, ¿verdad? Cada cual en ese momento, pues, tiene que velar por su propia supervivencia. Y aquellos, ¿verdad?, como Filiberto Colón Osorio, Antonio Camacho Negrón, ¿verdad?, y otros macheteros del EPB Machetero, que decidieron, pues, no colaborar en nada. Y bueno, pues ese periodo es un periodo donde ellos realizan la expropiación de los explosivos en el 78, lo anuncian después de la masacre en el Cerro Maravilla, realizan aquel operativo donde cayó en combate un policía de Puerto Rico, pues defendiendo, ¿verdad?, el gobierno colonial. Realizan el operativo de Sabana Seca en el 79,
de los dos marinos que caen en combate y los otros 10 heridos. El ataque quizás más espectacular en la historia del Ejército Popular Boricua, Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños Macheteros, el 11 de enero de 1981, en el que destruyeron 7 aviones Corsair. Algunos medios de comunicación reportan hasta 9 aviones, porque otros dos también sufrieron daños y quedaron inservibles. Y esa acción en particular la realizaron en solidaridad con los movimientos de liberación nacional centroamericanos, en particular y públicamente a favor del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador. Curioso que ahora tengamos un presidente que haya pertenecido al Frente Farabundo Martí, ¿verdad? Político, también es un hombre joven como nosotros, pero que Nayib viene de esa Bukele. tradición, Nayib Bukele, con sus contradicciones, sus luces y sus sombras, pero también viene ¿verdad? De una militancia radical. Y también el explotar esta flota que era utilizada para bombardear los avances de la guerrilla salvadoreña y para hostigar al Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, que estaba defendiéndose, ¿verdad?, de mercenarios contratados por la CIA en aquel escándalo Irán contra, ¿verdad?, donde cambiaban cocaína por armas, que marcó, ¿verdad?, para siempre el coronel Oliver North, que era el operativo de la CIA, presidente Reagan, bueno, toda una película. Así que a los macheteros también le dieron un golpe sólido, y como hubiera dicho Juan Antonio Corregel, cuando ajusticiaron al coronel Riggs, pues nivelaron la pistola con el imperialismo norteamericano con esta acción. Sabemos que obviamente se produjeron otros operativos que nunca van a ser públicos, de abastecimiento, de ajuste de cuentas, ¿verdad? Con las autoridades, como los ataques con cohetes al edificio del FBI, al Tribunal Federal, al equipo de inteligencia y comunicaciones en el Yunque, ¿verdad? En contra de la Marina de Guerra y del FBI en Puerto Rico. Y ese periodo, pues podemos decir que armado termina en el 85 con los arrestos en los que van alrededor de 12 macheteros a prisión. Dos de ellos logran eludir el secuestro del FBI, que son los hermanos Norberto González Claudio y Avelino González Claudio, que lograron mantenerse clandestinos. Avelino, sin ser capturado hasta el 2008, y Norberto González Claudio sin ser capturado hasta el 2011. O sea que estamos hablando de que el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños demostró con esto una gran capacidad de proteger a sus militantes, ¿verdad? Políticos militares, parte de su aparato armado. Y como dije, ¿no? La organización, pues ahora ha venido a reunirse, ¿verdad? Con un perfil más de defensa de la clase trabajadora, de la lucha obrera. Una crítica abierta, ¿verdad?, a lo que es la economía de libre mercado capitalista, una apuesta al socialismo del siglo XXI, ¿verdad?, que tiene como eje a la revolución venezolana. Y pues tiene que aparecernos una incógnita, una buena pregunta de investigación: ¿cómo es que después de 40 años en Puerto Rico todavía tenemos organizaciones políticos, militares, clandestinas, a pesar de estar bajo el aparato de inteligencia quizás más poderoso del mundo, con el presupuesto que no lo iguala ninguna nación, y con las múltiples agencias que surgieron también después del 9-11 del 2001, Homeland Security, toda la tecnología que ahora les permite
compartir hallazgos, ¿no? Para ser más efectivos en sus investigaciones. Lo que sí sabemos, y es una buena noticia, que después que el FBI obligara el Departamento de Justicia, ¿verdad? El FBI son los policías de federales, ¿no? Sí. El Departamento de Justicia obligara a estos compañeros como Juan Segarra Palmer, Orlando González Claudio y Norberto Sintrón Fiallo a realizarse estas pruebas, pues no ha radicado ningún cargo. Así que entendemos que también ellos han hecho su labor revolucionaria de una manera pues muy, muy disciplinada, ¿no? Y eso me lleva a los documentos que quería discutir contigo hoy, ¿verdad? Que es esas normas de funcionamiento clandestino del 15 de mayo de 1990, que está ahí en la página de Coabey, en la que comienzan los macheteros diciendo que su concepción de lucha es una de tipo clandestina. Esto significa que en gran medida todo nuestro trabajo organizativo tiene que desarrollarse en un marco secreto, y que la historia nos ha enseñado que el movimiento patriótico ha sido reprimido sin ni siquiera seguir las normas del Estado de Derecho, ¿verdad? Aún violando los derechos civiles que se supone protejan a los ciudadanos norteamericanos en Puerto Rico y en los Estados Unidos, y que la mayoría de los macheteros funcionan, viven, trabajan legalmente en un ambiente de trabajo y en unas comunidades como las de cualquier otro puertorriqueño, y que al mismo tiempo que son buenos padres y madres, líderes académicos, obreros del medio ambiente, de las comunidades, pues tienen esta militancia clandestina, ¿verdad? Que deben de profesionalizar. Y este documento tiene que ver, ¿verdad?, con superar los errores producto de la indisciplina o de la indiferencia a las normas de seguridad que produjeron los arrestos de 1985. Y en esta reorganización del Ejército Popular Boricua Machetero, reconocen que ya para 1990 la tecnología utilizada era mucho más sofisticada que la que se utilizó en contra de los nacionalistas y de la que se utilizó en la década del 70 contra las primeras organizaciones armadas que ya hemos discutido en esta conversación. Sí. Y el documento va dirigido a que los miembros de los macheteros internalicen la vida clandestina con normalidad, sin llamar la atención, sin distinguirse, ¿verdad?, por tener un discurso aguerrido o confrontativo, ¿verdad?, en su lugar de trabajo, en sus comunidades, sino todo lo contrario, que puedan en armonía, ¿verdad?, ser parte de la vida común y corriente. Y me parece que lo lograron, ¿verdad?, entre 1990 y el 2005. El Ejército Popular Boricua plantea lo siguiente, y es que de ninguna manera se puede considerar el clandestinaje, la militancia clandestina, como no estar en contacto, como no se puede interpretar como estar aislado del pueblo, como estar aislado de las luchas populares, de la clase obrera, del medio ambiente, de la participación, ¿verdad?, en cooperativa y otros mecanismos que terminan siendo de beneficio para el pueblo puertorriqueño. Ellos proponen en este documento que la lucha machetera, la lucha armada y clandestina, está cobijada por el derecho internacional, y eso es así. Toda nación que ha sido colonizada y que ha sido sometida política y militarmente a un estado de indefensión tiene el derecho de rebelarse
contra esas autoridades políticas y militares. Y aquí vale la aclaración, ¿verdad?, de que no se trata de una organización terrorista que su interés es atacando a la población civil como un blanco, ¿verdad?, vulnerable, presionar al gobierno, presionar a los medios de comunicación, como hemos visto en las experiencias de otros países, ¿verdad? Que termina siendo una lucha terrorista que no tiene el apoyo del pueblo y elabora muy bien, ¿verdad? La necesidad de que se sea respetuoso, ¿verdad? Del pueblo puertorriqueño, incluso de aquellos que no piensan como los macheteros y que aún dentro del independentismo se eviten tener debates y diatribas ideológicos, ¿verdad? Que nos separen de esos otros independentistas que utilizan la lucha pequeño burguesa, liberal, por la vía electoral, de los que están organizados en grupos socialistas, organizándose dentro de los sindicatos, de los que usan la lucha pacifista, como ocurrió en Vieques. Y después de esas aclaraciones, en este documento se detalla cuáles son los medios de comunicación clandestinos de los macheteros en este periodo. Y en este documento disponible en Coabay, ¿verdad? En la página de Coabay, se explica minuciosamente cómo se realizan las señales para comunicarle a otro miembro de la organización que es necesario tener un encuentro, una reunión personal, que ya se ha determinado el lugar y la hora, ¿verdad? Y que con esa señal, ¿verdad?, se sabe cuál es la fecha, de acuerdo al color de la marca que se utilice. También se explica el uso de buzones en caso de tener que compartir materiales, escritos, herramientas, obviamente armas, de tal manera, ¿verdad?, de reducir el contacto personal para evitar la detección de quiénes son los miembros de la organización, sobre todo cuando se trabaja con evidencia material, que es lo que ellos llaman el uso de los buzones, y las normas de los encuentros personales en lo que aún usted conozca en la vida pública a los compañeros con los que se reúnen, no debe dirigirse a ellos por su nombre, no debe identificarlos con sus familiares o personas de confianza, no debe revelar cuál fue el lugar de reunión y en algunos casos incluso hasta disfrazar su identidad con capuchas y otros medios para independientemente de la confianza que exista entre los macheteros, ¿verdad?, se tenga menos información y así proteger estas estructuras compartimentadas. Él describe también cómo se organizan las reuniones, que empieza con un minuto conspirativo, estableciendo cuál es la leyenda, es decir, cuál es la explicación en caso de que llegue alguien de manera improvisada y que tengamos que explicarle por qué estamos allí. Pues estamos organizando una fiesta, estamos organizando el Día de Reyes, ¿verdad? El día favorito para los macheteros también. O si llegaran las autoridades para intervenir, quién destruye los documentos, si alguien tiene que salir huyendo, ¿verdad? ¿Cómo lo va a hacer y a dónde va a ir? Ese es el minuto conspirativo y como cualquier otra reunión de negocio, ¿verdad? Una agenda, los informes de progreso, cuáles son las tareas pendientes y termina, ¿verdad? Planteando, ¿verdad?, que en caso de que sean capturados, se deben mantener en silencio y confiar en que la organización va a ofrecer representación legal para, ¿verdad?, enfrentar estos procesos legales, ¿no? Judiciales que estarían enfrentando. Me parece que este documento, que ya había dicho, se parece mucho a los que podemos leer de los Tupamaros o del M-19 en Colombia, también demuestran que a través de la experiencia de los macheteros, ellos habían logrado convertir en una disciplina académica, científica, el trabajo clandestino. Obviamente, somos seres humanos, se cometen
errores, como Filiberto lo plantea en este documento, el FBI, las agencias represivas, están todo el tiempo trabajando en operativos, ¿verdad? Para dividir al independentismo, para explotar esas diferencias ideológicas que existen, explotar las diferencias personalistas y los egos, ¿verdad? De los militantes de todas las organizaciones, no solamente de las clandestinas. Y también tiene un presupuesto infinito para el desarrollo de nuevas tecnologías que los ayuden. Pero lo que nosotros podemos controlar es nuestra conducta, es nuestra disciplina, es respetar las normas de compartimentación y de esa forma, pues ellos han demostrado, ¿verdad?, que han sido capaces de evolucionar y adaptarse a los nuevos retos. El otro documento se llama Proyecto para Reglamentar las Responsabilidades en las Estructuras. Me está curioso que esté fechado 6 de mayo, porque si recuerdan, el primer documento del 90 fue del 15 de mayo, y este está fechado para el 6 de mayo del 2004. Yo tengo una explicación tentativa a esto, y es que precisamente en este documento sobre las estructuras, se establece el ritmo de las reuniones de la Asamblea Nacional, de las reuniones de la Dirección Nacional, de la Dirección del Comité Ejecutivo, de las diferentes áreas de trabajo militares, de inteligencia, logística, de organización. Así que estamos hablando de una organización que sí tenía unos planes permanentes, ¿verdad?, de formación y de crecimiento de sus militantes, y parece que a final de semestre es donde se están sometiendo, ¿verdad?, este tipo de productos que tiene que ver con mejorar la militancia para poder lograr los objetivos políticos. En este documento, ellos dejan claro que han analizado las experiencias de otros movimientos revolucionarios armados en América Latina, su propia experiencia en los pasados 12 años, la experiencia desde su fundación en el 76. Explican que toda organización clandestina político-militar tiene que hacer un análisis materialista histórico de cuáles son las condiciones económicas en el país, cuál es la correlación de fuerzas políticas, de los partidos, de los movimientos sociales, cuáles son las fortalezas y debilidades internas. Y aquí en la página número 2, en el análisis sobre la realidad nacional, plantean que ellos en algún momento tuvieron unas debilidades que han logrado superar, ¿verdad? Y estamos hablando del año 2004, que les ha permitido presentarse y participar de todas las luchas populares en el medio ambiente, en el movimiento a favor de la educación libre y gratuita, a favor de la paz y en contra de la militarización en Vieques, de los prisioneros políticos y de guerras, sin tener que cambiar su concepción de lucha político-militar. Y lo sabemos porque en la huelga del 98, en contra de la privatización de la telefónica, hubo dos o tres, ¿verdad?, ataques con explosivos al Banco Popular de Puerto Rico, que fue el broker, ¿no?, de esta privatización. Después, en abril del 98, en contra de la construcción del superacueducto, que se veía como un megaproyecto que iba a afectar la cuenca del Carso, ¿verdad?, y los cuerpos de agua de la montaña, y como ya a la altura del año 2000, 2001, de la lucha de Vieques, se pasan a la retaguardia del movimiento pacifista, que estaba teniendo éxito en dos frentes. En el frente de Vieques, que triunfó, ¿verdad?, sacando a la Marina no solamente de Vieques, sino de la base naval Roosevelt Roads, en la excarcelación de los prisioneros políticos y de guerra, que fue un proceso político en el que se negocia con el presidente de los Estados Unidos para que fueran liberados los miembros de las Fuerzas Armadas de la Liberación Nacional y macheteros que aún estaban encarcelados.
Y una lucha que está cercana a nosotros, los colegiales, que fue en contra de que se establecieran las antenas de radar del aparato de inteligencia del ejército de Estados Unidos en el Valle de Lajas y Vieques, que colinda con nuestra estación experimental del colegio ahí en el valle, y que unía, ¿verdad?, el movimiento por la paz en Vieques contra la Marina con esas luchas, ¿verdad?, de una nueva generación de jóvenes que se había formado abogando por la excarcelación de los macheteros, de los combatientes de la FARC, admirando la gesta de Filiberto al eludir las autoridades y permanecer clandestino durante este tiempo. En el 2009, los macheteros publican un comunicado conjunto en el Grito de Lares, comunicado conjunto del Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños y el EPB, el Ejército Popular Boricua Machetero, haciendo un llamado a la unidad al interior del independentismo. Recuerden que cuando Filiberto cae en combate ese mismo día, en el discurso del 23 de enero del 2005, Filiberto está reclamando que Lares es de todos los puertorriqueños, porque el PIP había hecho una campaña de Lares impopulares, que era un ataque al movimiento ostosiano, al movimiento nacional ostosiano, porque había llegado a unos acuerdos en San Juan con el Partido Popular Democrático, y pues el PIP pues defendía que la tarima, ¿verdad?, que el altar de la patria no se utilizara para adelantar agendas, ¿verdad?, de ninguna organización colonialista, ¿verdad?, como sería el Partido Popular Democrático. Pero Filiberto llamaba, ¿no?, a que esos debates no se llevaran allí. Y vemos que 4 años más tarde, los macheteros, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños con inclinaciones socialistas, y el Ejército Popular Boricua Machetero con inclinaciones nacionalistas revolucionarias, pues concurren y hacen un llamado a que sigan su ejemplo de colaborar. Y como les dije, ya en el 2022 anuncian su reunión, ¿verdad? Su consolidación como una sola organización. Esto no está exento de, como les había mencionado, que en el año 2006, después de la caída de Filiberto en combate, varios compañeros fueron hostigados por el FBI, sus casas allanadas, entre ellos Norberto Cintrón Fiallo, Liliana Lavoy, que son los portavoces de la Coordinadora Caribeña y Latinoamericana de Solidaridad con los Pueblos, y representan a Puerto Rico en el Foro de Sao Paulo y en otros encuentros internacionales, y han logrado, ¿verdad?, ese vínculo con el movimiento revolucionario internacional. Después de esos allanamientos se da el arresto de Avelino en el 2008. Él se presenta, se defiende en el tribunal, se declara culpable y llega a un acuerdo, ¿verdad?, por una sentencia que cumplió. Y en el caso de Norberto González en el 2011, ¿verdad?, también se declara culpable y cumple con una sentencia que fue acordada, siempre aclarando que sus acciones estuvieron motivadas por la descolonización, que son combatientes de una organización político-militar que lucha por la independencia. Y bueno, pues ahora habrá que ver, ¿verdad?, qué rumbo decide tomar el Partido Revolucionario de los Trabajadores Puertorriqueños, Ejército Popular Boricua Macheteros. Ok, básicamente todavía están por ahí, para la gente que todavía tenga dudas. Yo a lo largo de este podcast he dicho que uno de mis intereses es la historia militar, uno de mis intereses personales. Yo voy a dar dos sugerencias, que no son necesariamente investigaciones que yo voy a estar haciendo, que quizás pueden ser tomadas por otras personas y que yo creo que son formidables y únicas también. Una investigación en donde se estudie a fondo las diferencias tácticas de Pedro Albizu Campos y Corregel
Eso sería una investigación de tres pares de cojones. Una investigación de las diferencias tácticas militares. No hablemos de lo ideológico y político. Simplemente, si es, yo me imagino que el obstáculo más grande para eso sería la fuente. Fíjate, no, concurro contigo porque Corregel, dicho sea de paso, por razones ideológicas se separa del Partido Nacionalista, funda la Liga Socialista puertorriqueña, abraza el marxismo-leninismo, ¿verdad? Como herramienta ideológica. Y de la Liga Socialista puertorriqueña, pues sabemos que se dan unos vínculos con la Organización de Voluntarios por la Revolución Puertorriqueña, las Fuerzas Armadas para la Revolución Puertorriqueña, las FARC, que fueron dos organizaciones que precisamente participaron en el ataque y la emboscada a los marinos en Sabana Seca en el 79. Así que sí, se podrían utilizar operativos y eventos conocidos, públicos, que nos permitan comparar esa guerra abierta de movimientos del Partido Nacionalista puertorriqueño, ¿verdad? Con esta nueva forma de lucha armada y clandestina urbana. Aunque, ¿verdad? Aclaro que en esa última insurrección de 1950, en la que se logra tomar el pueblo de Utuado, que después fue bombardeado, Jayuya, los combates en Mayagüez, los combates entre Peñuelas y Ponce, los de Naranjito y obviamente en San Juan, ahí vemos el acto seguido, ¿verdad? El intento de ajusticiamiento del presidente Truman, nada más y nada menos, que llegan a casa de Blair y en el que cae de la otra parte en combate un agente del servicio secreto, de los que, ¿verdad?, protegía la vida del presidente. Ya ahí vemos un elemento más urbano, que quizás viene de a Juan Antonio Corregel se le adjudica el ajusticiamiento del coronel Riggs, el estudio del objetivo, el operativo, la planificación. Así que hay sí unos elementos, ¿verdad?, que son más urbanos y clandestinos en el Partido Nacionalista que podríamos vincular más a Corregel. Y otros, ¿verdad? De la guerra abierta a Pedro Albizu Campos. Me parece un tema fascinante. No, pero a mí me. Hay algo que se llama una historia de campaña. Y me interesa más el micro. ¿Qué sé yo? Consideraciones topológicas. Consideraciones de armamento. Consideraciones que si. ¿A qué horario atacar? Porque hay que tomar en consideración que Puerto Rico de la década de los 50 es un Puerto Rico deforestado. Con pocas posiciones que quizás. Que uno puede defender efectivamente, quizás porque no hay, por esa deforestación va a incidir negativamente en la capacidad de defender un territorio. Esas son las cosas que yo tengo en mente, más ese micro de campaña militar. Y hay otro tema que esto me encantaría que alguien algún día lo toque. Yo he escuchado en repetidas ocasiones que la inteligencia naval jugó un papel fundamental en la represión de los movimientos independentistas en general, pero también de la lucha armada. Y estaría cabrón que venga alguien y haga una investigación específicamente sobre el rol de la inteligencia naval en esa represión. Yo no sé si se ha hecho. Se le adjudica en alguno de los trabajos de Che Paralitici, Brunier Falcón y otros, uno de los ataques terroristas en contra del Colegio de Abogados a un teniente de apellido Lacerda, que era de la Fuerza Naval de US Navy aquí en Puerto Rico. Y lo que sí te puedo confirmar es que hay una cooperación planificada entre los diferentes cuerpos
de inteligencia con sus limitaciones y con sus celos también entre unos y otros. Pero cuando vemos las carpetas del Partido Socialista Obrero, que es otra de las organizaciones bien poco estudiadas, que se concentraba más en la región noroeste de Puerto Rico, incluso en el aparato de inteligencia y seguridad de la base aérea de Rainey, había cooperación con con el FBI y con la policía de Puerto Rico. Así que no, me parece que yo pienso que debemos estudiar la represión y que debemos examinar esas campañas, ¿verdad? De parte y parte, de parte del poder invasor como de parte del poder descolonizador. Pero no para convertirnos en mártires, no para convertirnos en víctimas. Yo pienso que ese un poco Ese es otro problema. ha sido el error, ¿verdad? De algunos productos. Yo trabajé en la investigación de la película Filiberto, muy bien lograda por el sociólogo y cineasta Freddy Marrero, que también contó con la dirección de Tito Otero, que fue el productor de Betances, otro documental exquisito, en que la película está riquísima, las fotos que se consiguieron de la infancia, las entrevistas a sus familiares, a los músicos con los que él colaboró, toda la fotografía, parece una película, no parece un documental de estos históricos pesados, ¿no? Sin embargo, al final se le da un papel protagónico al proceso judicial, a los abogados, terminan diciendo que él estaba tocando trompeta mientras el FBI lo tenía emboscado. Y eso es absurdo. O sea, de nuevo, Filiberto es el responsable general de una organización política o militar exitosa, exitosa desde que se fundó en el 76 hasta aproximadamente el 88, cuando enfrentan el proceso judicial y se desarticula, exitosa cuando se reorganiza el EPB Machetero del 90 al 2005. Y pues me parece que ese tipo de mito y ese tipo de discurso, narrativa de la víctima, lo que hace es que desmerece, ¿verdad? Lo que ha sido la gesta de Filiberto Ojeda Río y el hombre pues cayó en combate con las botas puestas. Ok, otro tema que me viene a la mente, que esto sería un palo que alguien lo toque, si me está escuchando, futura historiadora. El papel de los inmigrantes cubanos luego de del triunfo de la Revolución Cubana en la represión hacia los movimientos independentistas en Puerto Rico, porque sabemos que los cubanos que se fueron de Cuba y se establecieron en Puerto Rico, muchos de ellos salieron bien encojonados, naturalmente, por las razones que sean, y participaron de forma indirecta y directa en la represión del independentismo puertorriqueño. Y la motivación de mucho de esto era que el miedo de ellos era que Puerto Rico se convirtiera en otra Cuba. Y yo Sí. creo que esa historia ha sido bien poco explorada y hay que verificar lo que hay ahí. Mira, Raúl Alzaga Marresa, me parece que es su otro apellido, que es de una generación de exiliados cubanos que propuso la solidaridad con el pueblo cubano, que propuso el intercambio académico, cultural, a través de viajes y de eventos, podría, ¿verdad? El trabajo de él tiene un libro precisamente que es sobre los ataques terroristas, ¿verdad? Del que ellos fueron víctimas, ¿verdad? Como cubanos solidarios con la revolución y otros proyectos independentistas como la Impresora Nacional, el periódico Claridad, los locales, ¿verdad? De las misiones del MPI, eventualmente del PCP. Así que Raúl Alzaga me parece que ampliamente ha documentado ese evento. Aquí también hay un asunto que no podemos obviar y no podemos pecar de ingenuo. Y es que los estados son los estados, ¿verdad? Y tanto el gobierno de los Estados Unidos
ha utilizado y ha manipulado, ¿verdad? Las buenas intenciones, el coraje de diferentes grupos políticos para mantenerse en el poder y para mantener el control y para derrotar a su adversario. Y ha ocurrido en ambos lados, ¿no? También hemos visto, ¿verdad?, cómo se le atribuye a la Revolución Cubana haber fundado el movimiento armado puertorriqueño, y eso no es así. Como te expliqué, ya los puertorriqueños éramos parte del M-26 antes del triunfo de la Revolución, antes de que se organizara el actual Partido Comunista Cubano de Cuba, y en eso Alberto Márquez siempre fue muy, muy claro, ¿verdad? Y ahí tenemos la historia de vida de Pelegrín García, de Gonzalo Cabasa, de Joaquín García Maya, de Filiberto Ojeda Ríos, ¿verdad? Obviamente, si vamos más atrás, vemos que hay una tradición desde el siglo XIX con Antonio Valero Bernabé, que combatió en lo que llaman la Revolución Independentista de España, cuando Napoleón la invadió, y él era un joven oficial recién iniciado, ¿verdad? Lo que llaman la Revolución Independentista Española, y después se va en el 1821 a México a luchar por la independencia de México, y cuando ve que allí el liderato independentista quería instituir una especie de monarquía, dice: me voy de acá. Y se une a Bolívar, y Bolívar dice unas palabras hermosísimas de Valero. Dice: desde que lo vi, me di cuenta que era de los nuestros, ¿verdad? Por su apariencia, su disciplina, lo que me comentaron, ¿verdad? Los compañeros que lo conocían. Y Valero llega allí, gracias a las puertorriqueñas que lo recomendaron con Mariana Bracetti, con Bolívar. Okay, hay un revuelo alrededor de Mariana Bracetti en esto, una controversia ahí, que si ella no fue la que hizo la bandera, que fue una mayagüezana, no me acuerdo el nombre, dos Evides, es que sí, no. Pero hay una controversia ahí, yo no sé en qué ha quedado eso. Euclides. Ahí está. Sí, estuve en la presentación de Harrison en San Germán, que auspició la Academia de Historiadores de San Germán. A mí me parece que de nuevo, cuando investigamos, el mundo no es perfecto, el ser humano comete errores, hay errores de interpretación de los hechos. Hoy en día, con toda la tecnología que tenemos, a veces es peor por la difamación, Ah, por bendito. las noticias falsas, por las presiones de grupo, ¿no? Y en este momento, quizás por el contrario, ¿verdad? Al final del siglo XIX, era muy probable que más de una mujer puertorriqueña confeccionara la bandera del Ares. Otra controversia que hay es la forma y los colores. Pues mire, había más de 25 comités revolucionarios que se comunicaban a través de mensajes secretos. Las probabilidades de que tuviera una interpretación distinta de cuál era el azul que iban a usar, o el Sí, rojo, o de dónde iban a ir los rectángulos, ¿verdad? Si horizontales o verticales. La bandera del Ares que ocuparon los españoles, que está en el Alcázar, en el Museo Militar en la ciudad de Toledo. mira para allá. Sugiero a todos los puertorriqueños que cuando vayan a Madrid, vayan al Alcázar, que había sido una fortaleza militar musulmana, ¿verdad? Los madrileños y la gente de Toledo, de que esa es la ciudad emblemática de las tres culturas. Allí hay arquitectura Un judía, sector. arquitectura musulmana. Yo te diría que la mayoría, siempre hay ¿verdad?, sus extremistas en todas Sí, partes del mundo. sí. Pero allí en el Alcázar está esta bandera, que es distinta a la que nosotros tenemos en el Museo de Historia y Antropología de la Universidad de Puerto Rico. De nuevo, yo no creo que se trate de que alguien miente o tergiversa, sino de que, de nuevo, la distancia, la interpretación de los mensajes. Y pues bueno, qué bueno, porque eso es lo que nos hace académicos, eso es lo que nos hace científicos, la duda razonable, el poder investigar, la capacidad de llegar a nuestras propias conclusiones. Y por eso siempre doy referencia, mire, vayan a la página de SEDEMA, del Centro de Documentación de los Movimientos Armados, vayan a la página de CUAVEI, léanse el libro de
Álvaro Rivera, Exactamente. Delmira y Filiberto. Te había recomendado el de Lucila Irizarry, de los Comandos Armados de Liberación Nacional, un libro bellísimo en el que ella documenta la formación de los Comandos Armados de Si Liberación ella llega a Nacional. escuchar esto, está invitada. Y termino con esto. Ajá. William Guillermo Morales Correa. ¿Lo puedes alejar un poquito para... Ahí está, un poquito más para arriba. Ajá, William Morales Correa. Ahí está. Escribió sus memorias, sus historias de vida, Sí. Desde la sombra a la luz, pasajes de mi vida, publicado por la Casa Editora de Puerto Rico, que es la que dirige el compañero y amigo Ángel Agosto, que está publicando electrónicamente la revista Pensamiento Crítico, donde relata su formación precisamente como migrante puertorriqueño discriminado en el sistema público de educación de la ciudad de Nueva York, su admiración por el nacionalismo, por los Young Lords, la necesidad que él vio junto a otros de organizar un movimiento guerrillero urbano en la diáspora para enfrentar el discrimen, el abuso policíaco, la represión contra el independentismo en Puerto Rico, cómo eso lo llevó en un accidente que tuvo confeccionando un explosivo, a ser detectado, a estar encarcelado en una prisión hospital de la que se escapó, hasta poder llegar clandestinamente a México. Como en México, a pesar de su condición de haber perdido los dedos y quedar mutilado la boca, sirvió como uno de los entrenadores de lo que era el embrión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. O sea, de nuevo, los puertorriqueños hemos estado colaborando y participando, no solamente ideológicamente, teóricamente, solidariamente, con otros movimientos revolucionarios, sino también en la práctica. Y pues ese es otro área que me gustaría explorar y te agradezco siempre mucho este espacio que me permite después retroalimentarme de los comentarios que te hacen a ti, de los que me llegan directamente a mí, porque estás en todas partes, estás en YouTube, estás en Spotify, Sí. en LinkedIn, ¿verdad? También Ah. promocionas, que yo creo que es tu principal salida, ¿verdad? En las A redes. mí me encanta. Y te lo agradezco mucho. Te seguiré escuchando y viendo y compartiendo así interactivamente con tus invitados y tu audiencia. Gracias, gracias. Recientemente me enteré de que tengo un par de detractores, o sea que eso es bueno. Pues eso significa que estamos tocando una llaga, estamos, sí. Mira, José Martí decía que si triste es no tener amigos, es desgraciado no tener enemigos. Dice, Coño, es me gusta. desgraciado, ¿no? Sí, no, te voy a enviar la cita. Me encanta. Sí, no, José Martí, siempre estuvo inclinado hacia la amistad, era capaz de darle una rosa blanca a su peor enemigo, pero también sabía que cuando uno tiene enemigos es porque uno está haciendo las cosas bien, uno está haciendo, ¿verdad? Las cosas de buena fe, diferentes. No estás imitando a nadie, Sí. estás llegando a otra audiencia Sí. y pues nada, No, y para adelante, para adelante. quiero hacer la aclaración. Yo no estoy buscando controversia ni nada por el estilo. Yo cuando hago los comentarios que hago, los hago genuinamente, honestamente. Que a veces soy mordaz, claro que sí. Pero muchas de las cosas que yo digo, las hago porque de verdad las pienso así. A mí no me interesa ni el sensacionalismo, ni llamar la atención necesariamente para obtener mayor audiencia ni nada por el estilo. Aquí la gente sabe que lo que yo voy a decirle es porque lo pienso y siempre hay una posibilidad de que yo cambie mi posición o mi forma de pensar sobre determinado tema. Otra cosa que a mí me gustaría puntualizar y qué bueno que mencionas los libros al final, Archipiélago Histórico de ninguna manera se postula como un sustituto de lectura. Es bueno que escuche los episodios de Archipiélago Histórico para por lo menos tener una base de un tema, pero No, nunca vamos a sustituir en los libros. claro. Y eso lo admiro de tu parte porque a veces
las nuevas generaciones como que sienten este desprecio por esa tecnología milenaria, ¿verdad? Ahora mismo yo me estoy quedando sin batería y sé que tenemos que quedarnos un minuto más conectados para terminar, pero eso no pasa con un libro. Exactamente. Nada, tengan cuidado con los videos sensacionalistas cortos de historia. Mucho cuidado con eso. Nada, con eso las dejo. Muchísimas gracias, doctor Michael González Cruz, por haber participado de esta edición del Archipiélago Histórico. Muchas gracias. Bueno, seguiremos en contacto y esto ha sido una nueva edición del Archipiélago Histórico. Hasta la próxima.